Buenas tardes a todos, gracias por seguir visitando el canal. Soy el licenciado Manuel Gómez o Palman Gatfer, como también me conocen. El día de hoy quiero comentar sobre el incremento que oficialmente ya fue anunciado que será aplicable para el salario mínimo. La Comisión Nacional para el Salario Mínimo, CONASAMI, decretó que a partir de este 1 de enero de 2021, el valor de esta unidad va a ser de 141.70 pesos. Y en lo que respecta a la zona libre de la frontera norte, el valor será incrementado a 213.39 pesos. Esto quiere decir entonces que estas van a ser las nuevas unidades que estarán vigentes a partir de este 1 de enero del 2021. Sin embargo, también la importancia por la cual yo les quise compartir esta información es para evitar alguna serie de confusiones como suele suceder en este tipo de eventos. ¿Por qué? Sí, desde este momento que estoy apenas iniciando la explicación, sí quiero dejar esto en claro. Las pensiones del Seguro Social, así como las del ISSSTE, no se verán incrementadas un 15%. ¿Sí? El valor de estas, ¿de qué depende? La propia ley de cada uno de estos institutos, sí, nos da la pauta, se los voy a poner para que lo consulten. Los incrementos se dan cada mes de febrero según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, propiamente lo que es la inflación. ¿Sí? Esto lo hago con la intención, como ya comenté, de evitar alguna serie de confusiones en las cuales me digan que, licenciado, quiere decir que entonces mi pensión también va a crecer 15%, entonces ya vamos a empezar a recibir más de lo que nos corresponde. Sí van a recibir más de lo que les corresponde, pero no en base a este incremento del salario mínimo, sino al valor que se dé, ¿sí?, para el mes de febrero según la inflación. Para eso, pues, es algo que todavía falta para que se conozca. ¿Sí? Aquí les hago una atenta invitación para que todos aquellos que estén cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social o hayan dejado de hacerlo hace no más de 5 años, le pongan atención a sus futuras prestaciones de retiro, más comúnmente las que son de cesantía en edad avanzada y vejez, porque es muy recurrente que en este tema ustedes me hagan el favor de preguntarme: licenciado, entonces, si el salario mínimo está aumentando, ¿por qué cada vez mi pensión se está perdiendo valor adquisitivo? Esto es algo que ya les había comentado en otro de los videos, el cual les pido que visiten, y ahí les explico. Lo que pasa es que la pensión, cuando se les otorgó la mínima, fue la mínima, pero en el año que ustedes estaban, en el año en el que ustedes la tramitaron. Un ejemplo: la pensión mínima de una persona que se retiró en el año 2016, ¿sí?, no es la misma, y de hecho es bastante menor, a la mínima de alguien que se pensione durante este 2021. ¿Sí? Por esa razón, cada año el valor de estas prestaciones se está quedando por debajo. Aquí ya se están analizando propuestas para poder remediar esto. El gobierno actual realmente sí está cumpliendo varios puntos, y otros pues inevitablemente los ha tenido que posponer debido a pues diferentes factores, entre ellos la actual contingencia, de la cual pues obviamente hay aspectos que tenemos que tratar pues de una manera pues a futuro también. Sin embargo, vuelvo a mencionar que ustedes tienen que tomar la atención al aspecto de la continuación voluntaria, porque es la única manera en la cual legalmente van a poder incrementar su salario promedio. ¿Sí? Ya les he comentado, las pensiones propiamente del Seguro Social, que estoy abarcando esta parte, no dependen tanto del salario mínimo, ni siquiera tampoco de la unidad de medida y actualización. Es un tercer factor que tal vez no es muy conocido, ¿sí?, que es el salario promedio de los últimos 5 años cotizados en el régimen obligatorio. El nombre es largo, pero así es. ¿Sí? Esto abarca también lo que ustedes estén invirtiendo en su propio retiro, como es esta continuación voluntaria. Entonces,
Yo les he insistido mucho a todos aquellos que están visitando el canal, no se confíen al hecho de que el incremento del salario mínimo ya mágicamente su pensión o futura pensión va a tener también un incremento importante, sin que haya algún esfuerzo por parte de ustedes como asegurados. Entonces les pido por favor que recuerden que la única manera es con este plan, ¿sí? A futuro. En lo tocante a los trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Ya también van a empezar a publicarse reformas y propuestas para mejorar sus condiciones de retiro. Entre ellas está la de considerar varios otros factores que actualmente son ignorados, como es el de la compensación garantizada, ¿sí? Porque también son demasiados trabajadores del Estado que me han indicado: licenciado, ¿cómo es posible que yo como jubilado del ISSSTE esté percibiendo mucho menos que cuando yo era trabajador activo? Una de las razones se debe a esta, que no se toman en cuenta todas sus prestaciones como lo es la compensación garantizada. Y también les señalé que hay una trampa muy descarada que se les aplicó en sexenios pasados. Sí, de una manera muy descarada se aumentó su edad de jubilación, así como los años de servicio. Para algunas personas ya no serían 30, sino casi 35 o hasta 40 años de servicio, a cómo está el esquema actual del artículo 10 transitorio. Es algo a lo que también se le tiene que poner especial atención. Yo no soy muy partidario de las jurisprudencias, ¿sí? Independientemente a que yo sea licenciado en Derecho y que sí lleve estos casos, yo realmente no soy partidario de las jurisprudencias, de los criterios que emite la Corte. ¿Por qué razón? Porque finalmente benefician, pero solamente a petición de parte. Y no todas las personas pueden estar en condiciones de entablar un litigio en contra del ISSSTE. ¿Sí? Por esta razón, definitivamente, y yo defiendo, por lo menos yo, esta postura, de que ya tiene que haber una reforma constitucional que al mismo tiempo también tenga efectos sobre su ley reglamentaria, que es la ley del ISSSTE. Así para que reconozca varias prerrogativas que estos trabajadores del Estado ya tenían garantizadas con anterioridad a que llegaran estos atropellos. Sí, por esto repito, yo no estoy tan partidario, ¿sí?, de los criterios que emita el Poder Judicial. Finalmente, esto ya se trata de una reforma a un nivel pues ya más amplio, ¿sí?, que llegue a todos ustedes, por favor. Nuevamente les hago hincapié en que por favor estén pendientes de estas noticias y me hagan llegar sus preguntas a los diferentes medios de contacto. Vamos a estar nosotros también publicando información cada vez que sea necesario. Por favor, suscríbanse al canal, déjenos sus preguntas y comentarios y estaremos en contacto. Cuídense mucho y hasta pronto.